¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión aquí en el Universal. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis del segundo debate que se realizó entre los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Mi nombre es Joana Robles, soy la coeditora de la sección de Metrópoli del Gran Diario de México, y vamos a tener la oportunidad de analizar lo que dijeron, propusieron, se atacaron. Los candidatos, nos acompañan aquí dos columnistas de esta casa editorial. Primero tenemos a Mario Maldonado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Y también aquí a Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti. Sí, pues para empezar me gustaría su primera impresión y pregunta obligada. ¿Quién ganó el debate? ¿Hubo un ganador? ¿Y en qué términos? ¿Qué es ganar un debate? Exacto, eso sería lo primero. Dependiendo de los criterios, ¿no? Pero se lo dejo... A ver, Mario. Pues yo voy a dar de primera impresión, creo que un poco el formato que ya sabíamos que iba a ser de esa manera no ayuda mucho a que pueda haber justo una narrativa hilada sobre los diferentes temas que se pusieron sobre la mesa. Creo que de pronto hubo más bien pues ideas muy inacabadas por parte de los candidatos, pero... Creo que de todos, creo que Mikel Arriola del PRI volvió a demostrar que tiene un poco más estructurada sobre todo los temas económicos y de desarrollo social, sí, que van muy ligados. Y creo que en ese sentido aportó más información, uh-huh, más datos sobre la actualidad de la Ciudad de México y sobre pues las propuestas que tiene en diferentes sentidos, que ahora ya abordaremos en diferentes materias económicas y de desarrollo económico y desarrollo social. Pero creo que él aportó más información, más ideas más acabadas, más estructuradas que el resto de los candidatos, aunque creo que Claudia Sheinbaum también tuvo una participación pues muy buena en el sentido de proponer cosas, ¿no? De dar algunas de las propuestas. Yo, si me dirías quién crees que ganó, ajá, el debate, yo creo que Mikel Arriola, porque fue más claro y más conciso en la propuesta de pues diferentes temas de desarrollo económico y social. Sí, ¿tú qué consideras? ¿Coincides? Yo discrepo de la idea que Mikel pueda ser un candidato, digamos, con sustancia. Me parece que yo no veo sustancia en sus propuestas. Veo más bien que prometer no empobrece, y que es un candidato que a sabiendas de que va a perder propone ligerezas irresponsablemente. Es decir, hablar de 100 kilómetros de metro en una ciudad como esta, sin ninguna noción de lo que cuesta eso, ni en ningún momento decir cuánto va a costar, porque además cuando se habló del tema de impuestos, él no dijo absolutamente nada, o sea, nunca dijo de dónde saldrían los recursos. Y se aumentaba. Entonces, y luego la idea de crear 1.600.000 empleos, lo veo, digamos, en términos de sustancia, me parece que Mikel está... no aporta nada. En términos de él como candidato, sí coincidiría. Es decir, creo que es un candidato que ha sabido captar bien un nicho. Es decir, me parece que es muy claro que ha logrado atraer a los panistas sin candidato. Y pues de una u otra forma yo diría que es un muy buen candidato para la derecha, digamos, es el candidato de los fachos, es decir, y además juega con prejuicios, juega con la desinformación, juega con la ignorancia, lucra con eso. Es decir, esta idea, este prejuicio contra el consumo de marihuana, y además esta irrupción en la intimidad de una mujer, que además refleja mucho machismo, ¿no? Esta cosa como de que se le puede a la mujer pedirle cuentas de su vida privada, ¿no? Y esta idea, además, de que el consumo de la marihuana, que digo, no lo expresó en este debate, pero lo vimos en un spot ridículo que sacó estos días,
de que el consumo de la marihuana lleva inmediatamente a volverse drogadicto y a morirse, ¿no? Entonces, digamos, me parece que es un candidato que no le aporta nada a la discusión pública, al contrario, y hoy lo vimos. Es decir, no digo que no sea, que sea un mal candidato en términos de la construcción, incluso de, yo diría, como tiene claro su segmento en el mercado electoral, sin me duda, parece. Lo tiene efectivo, muy claro, ¿no? Y lo ha sabido explotar muy bien. Y lo vimos esta noche. Y además tiene claro también, se nota que tienen un buen trabajo de grupos de enfoque, porque le habla todo el tiempo a segmentos específicos, a grupos específicos de la población, ¿no? Le habla a los taxistas, ¿no? Es como, como que tiene, tiene a grupos a los que sabe que en los que tiene potencial electoral y les habla con propuestas muy claras, muy concretas. Es cierto, yo creo enumeró ganar, ¿no? Propuestas muy bien, muy claramente, muy concisas, pero también muy simplistas y muy vacías realmente de contenido y de viabilidad. Aunque igual su mensaje sí llega a estos sectores, ¿no? Bueno, yo creo que llega que puede ser su propuesta pues muy debatible en temas como, como el de la marihuana y demás, o los spots que tiene ahora arriba, pero creo que las encuestas han dado cuenta de que ha aumentado su, su preferencia en las tendencias electorales, ¿no? Creo que una de las encuestas más recientes de Massive Caller lo ponían ya incluso un par de puntos arriba de Alejandra Barrales en el segundo lugar, ¿no? Por ahí con un 20% más o menos de las preferencias electorales, digo. Es todavía una encuesta o esta concentradora de encuestas que es Massive Caller, pero creo que al final de cuentas estos temas que tú dices conoce muy bien el mercado de electores al que va dirigido, pero creo que al final de cuentas le ha funcionado y de eso se trata en una campaña, ¿no? Que puedas aumentar tú la, la penetración que tienes en tu electorado y que puedas ir creciendo en las preferencias electorales, ¿no? De cara a una elección. Creo que en ese sentido a Mikel le ha funcionado esta estrategia de poner de meterse a temas controvertidos, pero fijar una postura muy, muy clara, que creo que no lo han hecho los demás candidatos, y que le ha resultado en las preferencias de las encuestas. Sin embargo, nos da un momento en el propio debate Alejandra Barrales, ¿no? Cuando le da, hace este ataque, este señalamiento y le saca lo de la casa en Polanco, y Alejandra le dice, a ver, y te reto, y le saca que es... Sí, yo creo que ahí patinó terrible Mikel Arroyo. ¿Cómo califica en ese momento, ¿no? O sea, ahí va ahí y no hubo respuesta. En el fondo, a mí me pareció aburrido el debate, es decir, me pareció quizás la primera parte un poco más interesante, la segunda menos porque era una enumeración de propuestas aisladas sin realmente contrastar estrategias de gobierno o políticas públicas, o qué política pública sería mejor que otra. En ningún momento hay una discusión de políticas, de qué políticas aplicar. Lo más que se llegan a decir es, tú me copiaste, yo te copié, etcétera, pero no hay en ningún momento una posibilidad de contrastar propuestas. Entonces, el debate transcurre, digamos, en dos planos. Uno es el de los ataques, que en el fondo es lo que la gente quiere ver, que la gente dice que quiere. Todos decimos nosotros, los analistas, los politólogos, los periodistas, siempre decimos que hay queremos que hacer propuestas y que... Pero en el fondo... Queremos. En el fondo, incluso nosotros también vemos un debate y queremos un poco de ataques, ¿no? Queremos el show, queremos ver, queremos que los candidatos se pongan a prueba, a ver cómo responden cuando son atacados, qué nos revela eso acerca de su carácter, de su personalidad, de su forma de ser, de cómo reaccionarían ante situaciones concretas, ¿no? Porque también la discusión nos muestra eso, nos muestra el carácter de las personas y en el fondo, y cómo nos llegan a emocionar. Digamos, si un candidato, ¿cómo nos llega a emocionar a partir de sus cualidades humanas? Eso es mucho más importante en el fondo en un debate que quién tiene las mejores propuestas o no, digamos. Por eso, digamos, yo me gustan los debates, pero soy crítico, no les doy tanta importancia porque al final de cuentas creo que hay muchas otras cosas que para mí, por lo menos yo tomo mi decisión de por quién voto. Nunca la tomo a partir de quién se desempeña mejor en un debate,
digamos, porque me parece que Anaya, por ejemplo, probablemente fue el que mejor se desempeñó en el debate presidencial. Se mostró muy articulado, se mostró inteligente, se mostró despierto, se mostró. Pero también después vimos que mucho de lo que había dicho eran mentiras claras. Y que cuando se empezó a hacer el fact-checking, pues resultó ser que un montón de cosas no tenían respaldo en la realidad, que ni siquiera conocía la historia del país, digamos. Dijo cosas del 68 totalmente imprecisas. Dijo cosas sobre. Bueno, en fin. De todo tipo, ¿no? Entonces, lo decía por eso, pero sí creo que este debate, en el fondo, Ricardo Rafael, el moderador, me parece que hizo un buen esfuerzo por tratar de aterrizar más la discusión. Me parece que Ricardo, pero no, al final de cuentas, ni el formato ni... el formato no ayudó a tener un poquito más, ¿no?, de debate, de contrarréplica. Yo creo que él hizo un buen papel porque incluso en sus preguntas se dejaba ver una crítica a los propios candidatos. Sí, lo hizo cómo, con ¿no? mucha elegancia, pero en su manera de preguntar había una crítica implícita a la... pues a la vacuidad con la que muchos de ellos hablan, en el fondo. En el fondo, entonces, ¿también te pareció aburrido? Yo creo que sí, definitivamente un formato aburrido. Quisiera ahora hablar un poco de una propuesta, de las propuestas económicas. Sí, ¿cómo viste? Que a mí me llamaron la atención. ¿Cuál te llamó la atención? Una yo creo que, y creo que coincide la mayoría de los candidatos, y sobre todo quienes presentaron propuestas un poco más claras al respecto, fue Miquel Arriola y Alejandra Barales, es sobre este... especie de rescate de la zona oriente, ¿no?, de la Ciudad de México, incluyendo ahí, y lo platicaba con Hernán antes de entrar a este post-debate, que tiene que ver un poco con el desarrollo de este gran proyecto de infraestructura que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no?, internacional de México, que colinda mucho con esta zona nororiente de la Ciudad de México, y que un poco lo que dice Miquel Arriola y Alejandro Barrales es que hay que detonar esta zona que pues ha estado hundida en la pobreza históricamente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que esta idea, que incluso fue la que presentó Carlos Slim, este empresario, cuando salió a defender el proyecto del aeropuerto, en el que ciertamente él lleva mano y es el principal inversionista de este nuevo proyecto. Pero creo que él puso el tema sobre la mesa sobre cómo tiene que rescatarse esta zona y cómo tiene que generarse, cómo podría generarse un detonador, un corredor industrial y empresarial, tecnológico incluso, de toda esta zona y que pueda rescatarse, ¿no? Ahí Alejandra Vargas me parece que tiene una propuesta incluso de crear ahí una segunda gran universidad. Ciudad universidad, ¿no? Sí. Un corredor industrial tecnológico. Y demás, y creo que Miquel Arriola también daba cuenta ahí de pues el rezago económico que tiene esta zona. Creo que en ese sentido, y los candidatos en general hablaron de esta desigualdad tan fuerte que hay, que existe en la Ciudad de México con respecto a la distribución de los ingresos por zonas y por delegaciones, que es muy clara, ¿no? Y obviamente que esta zona del oriente, creo yo que sí requiere un proyecto de esta magnitud, como es el nuevo Aeropuerto Internacional de México, para que logre detonar una actividad económica y un desarrollo económico. Creo que en ese sentido, estos dos candidatos, Miquel Arriola y Alejandra Barales, que coincidieron en rescatar esa zona, es decir, reactivarla económicamente con un proyecto como el del aeropuerto, en ese sentido creo que eso sí es positivo y generaría pues lo que tanto pide los capitalinos, que son empleos, más empleos, mejor remunerados, y que exista un desarrollo económico en esta zona que ha sido marginada históricamente. ¿Y qué les pareció que Claudia Sheinbaum no se pronunció al respecto, ¿no? Yo honestamente no tengo dudas de ese tema. Que tantos empleos se crearían como resultado del aeropuerto para la Ciudad de México, y cuántos se perderían como resultado de la salida del aeropuerto, que hoy está físicamente en la Ciudad de México. Es decir, vender la idea de que, como lo hace Miquel, que se van a crear 600,000 empleos en la Ciudad de México como resultado del aeropuerto, pues yo no he visto ningún estudio serio que respalde esa afirmación. Me parece que es una más de las ligerezas de Miquel Arriola, y creo que Claudia no se metió en el tema porque tiene una posición
pues muy escéptica al tema del aeropuerto, y porque pues el mismo tema del aeropuerto está en cierta forma en veremos, y yo creo que esa fue la razón por la cual no abordó el tema. Sí, claro, no lo abordó. Me parece. ¿No? Ahora, del tema de desarrollo económico, digo yo ¿tú cuál destacarías? ¿Alguna propuesta? ¿Tu convención? Yo quisiera destacar lo de Claudia Sheinbaum, que además, digo, quiero decirlo aquí, asesoro la campaña de Claudia Sheinbaum de forma externa, es la candidata con la que yo simpatizo desde un principio. Para mí, muchos de sus planteamientos pues no suenan grandilocuentes, pero son mucho más aterrizados. Me parece que ella está poniendo mucho de su conocimiento como científica, de su formación como ingeniera, y hay propuestas que me parece que tienen viabilidad. Es decir, hay varias cosas que ella dijo que me parece que son asequibles, digamos. Cuando se plantea hacer de la Ciudad de México la capital cultural de América, México ya es una potencia cultural en América Latina. No veo por qué no pueda ser esta ciudad la capital cultural de América. Me parece que es un objetivo que en el fondo está bien tener objetivos ambiciosos, y no me parece un objetivo que no se pueda lograr. Habló, por ejemplo, de promover energías renovables, que me parece un tema importante. Ella, incluso con su experiencia, digamos, de exsecretaria de Medio Ambiente, conocedora de estos temas, me parece que sabe de lo que está hablando. Dijo que estaba ya, digamos, en pláticas con las cámaras empresariales para trabajar en un proyecto de desregulación de trámites que tienen que enfrentar las empresas. En esto seguramente tú tienes más información porque conoces muy bien el mundo de los negocios, pero yo la impresión que he tenido es que Claudia Sheinbaum tiene buena aceptación en la comunidad empresarial de la Ciudad de México. He visto, por ejemplo, he podido estar en algunas reuniones que ha tenido con grupos de empresarios y la han recibido muy bien. Creo que incluso hay empresarios que quizás no les guste López Obrador, sin embargo reciben bien a Claudia Sheinbaum, me parece. Entonces, me parece interesante que ya esté haciendo planteamientos de campaña, digamos, pero a partir de su, y que ya los esté trabajando con los empresarios, ¿no? ¿Y a ti me qué parece que eso es importante? ¿A ti qué te parecen, por ejemplo, todas estas propuestas, como dice, son más aterrizables y todo, de acuerdo a la opinión de Hernán, qué te parecen a ti? Sí, una en la que creo que también coincidieron algunos de los candidatos, Mariana Boy del Verde y Claudio Sheinbaum, incluso Alejandra Barrales, es en el fomentar la actividad turística, ¿no? Sí, la Ciudad de México ha sido también tradicionalmente pues un detonador de ingresos por turismo, por la actividad turística, y un detonador en otras áreas también, ¿no? La ciudad que atrae más inversión extranjera directa, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es un dato importante, genera uno de cinco empleos formales, ¿no?, en el país. Es decir, es una ciudad que económicamente pues es muy activa, ¿no? Crece un promedio de 3% anual en su Producto Interno Bruto. Es decir, que sí es una ciudad muy activa económicamente, pero definitivamente le hace falta un crecimiento mayor, un detonante mayor, justamente quizá con proyectos de infraestructura, como lo han planteado algunos candidatos. Miquel creo que ha sido quien ha puesto más este tema de los 100 kilómetros de vías de metro, los 3 trenes suburbanos, un circuito exterior, ¿no?, una carretera, un circuito exterior, que entiendo que son proyectos que, por ejemplo, el gobierno federal, ¿no?, priista, pues ha privilegiado este tipo de proyectos y de inversión en infraestructura, y que no todos han salido bien, muchos se han descarrilado, como los trenes. A nivel federal y demás, ¿no? Es decir, la lista es larga. Pero yo creo que sí, efectivamente, un gobierno que invierte en infraestructura, pues es un gobierno que genera actividad económica y que tiene la posibilidad de generar mayores empleos, siempre y cuando no haya estos temas de corrupción y de repartir contratos y licitaciones a empresas amigas y demás. Pero creo que en el tema, es decir, creo que coincidieron en fomentar los corredores turísticos, ¿no? Creo que Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de un tema también del centro histórico, ¿no? De renovar el atractivo que tiene el centro histórico para el turismo, sobre todo el turismo internacional. Solo un tema que no
creo que, en el cual no creo que elaboró bien, a lo mejor Hernán, que conoce más bien su plan, su proyecto, su propuesta también económica, es, habló, cuando habló de la economía social, habló de construir cooperativas y, sí. Y empresas sí. familiares y, sí. e impulsar 5,000 proyectos de este tipo al año. No me queda muy claro cuál es la finalidad sí. de impulsar justas, pues es justamente, es justamente uno de los rasgos más innovadores, yo creo que del programa de Claudia Sheinbaum y también de la propuesta del nuevo paradigma de la política social que plantea López Obrador y que plantea María Luisa Albores, que es quien López Obrador eligió para encabezar la Secretaría de Desarrollo Social y que es basada en esta idea de la economía social y solidaria, que es un planteamiento que podría parecer muy marginal, digamos. Yo escribí mi último texto en el Universal precisamente sobre eso. Uh-huh. Me parece que tiene un gran potencial, es decir, hay países que han promovido proyectos de este tipo y han logrado, digamos, resultados muy interesantes. Como parte de un enfoque de cambiar la política, el enfoque, digamos, asistencial del combate a la pobreza, que en el fondo nunca resuelve el problema. De lo que se trata es de que las comunidades marginadas generen riqueza, pero generen riqueza de forma relativamente autosuficiente. Entonces, es un poco cambiar esta lógica de hagamos grandes proyectos de infraestructura que en el fondo benefician económicamente a las grandes constructoras, y lo hemos visto con la administración de Mancera, a un enfoque donde, además de tener proyectos de infraestructura, porque no se excluye, se promuevan pequeños proyectos que funcionen como empresas sociales. Quien ha escrito mucho sobre esto y lo ha explicado muy, muy bien es Mohamed Yunus, que es un... creó un banco para los pobres en Bangladesh, que en el fondo es un banco creado con un capital inicial, pero que es un banco que no tiene fines de lucro, que su único fin es dar préstamos a las personas en situación de pobreza para que puedan emprender proyectos que tengan un fin social. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas sociales. Danone es una empresa social. Danone sí persigue fines de lucro, pero Danonino, por ejemplo, así empezó. Se buscaba crear un yogur fortificado con muchos nutrientes para combatir la desnutrición en Bangladesh y en otros países. Y además de cumplir ese objetivo, funcionaban como empresas sociales, donde no se persigue un fin de lucro, simplemente quien invierte recupera exactamente lo que invirtió. Pero emplean a mucha gente y además permiten, son proyectos que permiten generar un bien a la comunidad. La idea de promover 5,000 proyectos de este tipo en distintas zonas de la ciudad está en línea con esta lógica, digamos. Hay proyectos importantes de economía social en países desarrollados, en España, en Francia, hay cooperativas en muchos países del mundo. Corea del Sur ha promovido esto a escala nacional, digamos, creando también miles de cooperativas que pueden ser una respuesta para muchas personas que están en una situación de pobreza y que no dependan de una ayuda del Estado, que en el fondo nunca resuelve su problema. Entonces, perdón, más o menos, que me haya extendido tanto, pero me parece que es una idea interesante, innovadora, señalado, ¿no? Quizás Claudia no pudo profundizarla, pero está en el planteamiento y me parece que es una idea potente que puede funcionar y que puede ser una respuesta al problema de la pobreza que en la Ciudad de México no es tan fuerte como en el resto del país, pero que en cualquier caso es una ciudad con mucha desigualdad y con pobreza. Sí, me gustaría que pasáramos, ya estamos en la parte final, aunque nos centramos mucho en economía, la segunda parte del tema, sobre todo que era desarrollo social, pero nos centramos en la reconstrucción. Ajá. ¿Qué les pareció? Prácticamente pareció que el tema del Repsamen fue el que pues, ¿no? Privó, fue el que estuvieron todos los candidatos y señalando a Claudia Sheinbaum. ¿Qué les pareció esto? Porque realmente parece que no hubo propuestas sobre lo que va a pasar con la reconstrucción en la Ciudad de México. No se habló como muy a detalle de este gran problema que, como vimos en la encuesta,
que hizo el Instituto Electoral, pues era de las de lo que más pedían hablar los capitalinos, ¿no? ¿Qué les pareció esta parte del debate, sobre todo del que se centraron en los ataques con el Repsamen? Sí, bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum pues va a tener que cargar de aquí a que se haga la elección y quizá después con ese asunto, quizá fundada o infundadamente, pero es un asunto de campaña y que salió en el primer debate y que ha surgido en las mesas de debate y de análisis su equipo, de los equipos de campaña de los diferentes candidatos. Yo creo que ese tema no lo va a poder borrar. En cuanto a las propuestas de qué va a pasar con todos los afectados y con la reconstrucción sobre todo, pues creo que las propuestas en general de los candidatos se basan en pues tener, obviamente, dar créditos y tener presupuestos etiquetados especialmente para la reconstrucción, no solo de escuelas, cuando hablaron del tema educativo, pero por supuesto de las viviendas y del apoyo a las personas que resultaron damnificadas o que siguen afectadas, ¿no? Creo que el punto fino y lo puso, me parece, no recuerdo si Miquel Arreola o la misma Claudia Sheinbaum, con respecto a al presupuesto que ya se está ejerciendo, pero que no hay mucha claridad sobre cómo se ha ejercido, cuántos han sido, digamos, los beneficiarios de esos recursos. Y bueno, que Claudia Sheinbaum justamente acusaba de que 3,000 millones de pesos de este presupuesto, no sé, ese tipo de acusaciones tal vez deben de estar ahí en la Procuraduría de Delitos Electorales y demás, ¿no? Que se habían dedicado exclusivamente al financiamiento de la campaña de Alejandra Barrales, ¿no? Quizá con este tema de las tarjetas rosas o no sé cómo le llaman. Yo creo que en general pues los candidatos tienen una sensibilidad, ciertamente por eso, por ese tema, creo que la mostraron, y en general pues, creo que las propuestas no van más allá de pues comprometerse con que van a reconstruir todas las viviendas afectadas, van a ayudar con financiamientos o créditos a los damnificados, se van a reconstruir las escuelas y demás. Pero bueno, creo que el tema, a lo mejor el punto fino, quizá lo habrá puesto con que no ha habido mucha claridad sobre cómo se han gastado los recursos que ya se tiene actualmente, está ejecutando la Ciudad de México, el gobierno actual. Sí, las propuestas, digo, te doy la palabra, pero las propuestas realmente es mucho de lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? O sea, la reconstrucción gratuita, con créditos. A ver, creo que el problema realmente es el mal uso que se hizo con los fondos para la reconstrucción, es decir, y pretender culpar a Claudia Sheinbaum de lo que ocurrió en el Repsamen, yo creo que es evidentemente es tratar de hacer lucrar políticamente con una tragedia. Lo hizo Miquel, lo hizo también Purificación, todos lo hicieron, todos me lo parece hicieron. Que nadie presentó ninguna prueba contundente, es decir, simplemente porque ella era jefa de la demarcación, pero me parece que es claro que están usándolo políticamente, pues así son las campañas. Ahora, en el tema política social, a mí me impresionó mucho ver esto de las tarjetas que están repartiendo, que en el fondo lo hizo Barrales, saca unas tarjetas que va a dar a las madres. Miquel le dice que eso es un delito electoral. Tiene razón. Que delito electoral, que quien lo inventó fue Alfredo del Mazo en el Estado de México. Me pareció gracioso verlos a los dos peleándose por algo, por una ilegalidad que ambos han cometido ahí frente a las cámaras, además haciéndolo de forma flagrante. Y ahí sí creo que Claudia y el programa de Claudia Sheinbaum se distingue de forma radical de esta lógica de hacer política social. Porque lo que en el fondo plantea Claudia es recuperar la idea de la universalidad de los programas sociales. Que eso hace toda la diferencia. Es decir, en el fondo el PRI y el PRD siguen en la lógica de programas sociales selectivos, que son muy peligrosos porque se usan políticamente. Yo le doy a quien quiero, como quiero y con los criterios político-electorales que me convienen. En el fondo, la otra lógica, la lógica que promueve Claudia y la lógica que,
que inauguró Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, es la de hacer programas universales, como el programa de adultos mayores, que es una transferencia que se les entrega a todas las personas adultos mayores que tienen más de, creo que en ese momento eran 60 años o 65, no recuerdo, pero de forma universal, independientemente de si lo necesitas o no. Pero eso es una manera de evitar el clientelismo y la corrupción. Y ha sido un programa exitoso porque al final lo terminó copiando mucha más gente. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años se ha abandonado eso, el objetivo de la universalidad se ha perdido y la gente, como dijo Claudia, tiene que esperar 2 o 3 años para recibir este derecho, porque es un derecho, no es un beneficio, es un derecho que además está en la ley, porque es un programa que se estableció por ley. Entonces, me parece muy importante que Claudia plantee recuperar este programa, fortalecerlo y seguir en la lógica de programas universales. Además, bueno, habló de el acceso, generalizar el acceso a la salud, que me parece un tema importante. Yo creo que debería incluso ir más lejos, el objetivo debería ser la universalidad. Yo creo que la Ciudad de México puede tener salud pública y gratuita para todos sus habitantes y de calidad. Y yo creo que ese sería un objetivo ambicioso que deberíamos buscar. Y habló del tema del derecho al agua, que también lo mencionó. Y también Miquel, ¿no? Pero también no en una lógica de derechos. Miquel también lo señaló, ¿no? Miquel lo señaló y creo que es un tema importante porque pues en esta ciudad hay dos lógicas, la del centro, la de las delegaciones del centro y las de la periferia. Ahora, creo que lo que ha planteado Claudia Sheinbaum es llevar la periferia al centro, es decir, acercar servicios a la periferia, porque muchos de los servicios se ha concentrado en las delegaciones centrales y las delegaciones de la periférica se han abandonado. Y creo que es muy importante recuperar, por eso el proyecto, por ejemplo, de promover el transporte público en la periferia de la ciudad, porque hoy alguien de Tlalpan o de Milpalta puede tardar hasta 2 horas en llegar al centro de la Ciudad de México. Entonces la propuesta, es una lástima que Claudia no lo haya dicho hoy, pero la propuesta de crear un transporte masivo, moderno y de calidad que conecte la periferia con el centro de la ciudad, las delegaciones periféricas con el centro de la ciudad, yo creo que si Claudia se enfocara en esa propuesta como su eje central, el eje central de su próximo gobierno, sería, porque al final de cuentas, hoy lo que vimos fue un menú de propuestas. Quien gane, que obviamente va a ser Claudia, va a tener que elegir de ese menú, porque pues, en las campañas uno promete de todo, pero en el fondo tiene que concentrarse en 2 o 3 cosas, sí, porque ¿y qué nos deja el en 6 años no puedes hacer más que 2 o 3 cosas. Y yo creo que el tema del transporte, de conectar la periferia al centro y de invertir en transporte público, debería ser sin duda una de las grandes prioridades. ¿Y los demás candidatos? ¿Qué les pareció Purificación? Marco Rascón, Lorena Osornio, Mariana Boy, ¿van a ser testimoniales? ¿Cómo los vieron? Pues a mí me pareció que en el primer debate Mariana Boy tuvo un buen desempeño, creo que se le vio articulada, presentó propuestas, y hoy una de las que me llamó la atención y que ahora me quedé pensando por lo que decía Hernández de las delegaciones que están en la periferia, que normalmente son las más desatendidas, pues, ¿no? Donde no hay desarrollo económico, creación de empleos y demás, fue agua. Bueno, que ese es un gran tema y que además Miquel habló ahí del costo alto, altísimo que pagaban las familias, no solo por el servicio tradicional, uh-huh, pero porque tienen que echar mano de otros temas como pipas y demás, ¿no? Pero una de las propuestas que me parece relevante de Mariana Boy del Partido Verde es este asunto de crear justo en estas delegaciones o en estas zonas de la periferia de la ciudad estas zonas económicas en las que se les dé a las empresas o a los generadores de actividad productiva incentivos fiscales, por ejemplo, que se les quiten los impuestos. ¿Qué es lo que pasa ahora con el gobierno federal? No, estas zonas económicas que el gobierno federal ya definió y que está en proceso de definir algunas otras y las cuales tienen pues incentivos fiscales, no, incentivos para atraer actividad productiva, para atraer inversión. Creo que esa es una buena propuesta que se aplica ahora mismo, que empezó a aplicarse ahora mismo a nivel federal y que puede bajarse a la Ciudad de México. Esa fue, yo creo que la propuesta más relevante que escuché, digamos, a mi parecer. ¿Y Lorena Osorio?
Lorena Osornio, nuestra única independiente, ya que no hay independiente en la presidencial, se bajó Margarita. Pues ahí, ¿cómo ven a Lorena? Yo creo que tomó algunos, algunos temas, por ejemplo, este de los mercados públicos, que traía justamente Purificación Carpintero, de recuperar esos uh-huh. mercados públicos que proveen de 20% de los alimentos a los capitalinos y demás, y que ella pues estuvo de acuerdo en invertir más en esos mercados, de tratar de que sea una mayor fuente de generación de actividad económica y de empleos y demás. Yo creo que más bien pues tuvo, se subió al tema del Repsamen también, es decir, yo creo que aprovechó algunas propuestas de los demás. Yo no la vi, sinceramente, con una agenda pues que quisiera colocar en este debate. Yo más bien la vi pues tratando de aprovechar las propuestas de los demás y pues llevar un poco de agua a su molino. Así fue como yo vi así. Independiente de Nacional. Sí, a mí la verdad ninguno, ni la candidata independiente me llamó la atención, ni los candidatos de partidos pequeños, salvo quizás Marco Rascón, que a mí me parece que planteó dos o tres veces, y qué bueno que lo haya hecho dos o tres veces porque logró transmitir el mensaje de la crítica al clientelismo. Me parece que es valiosa, es una crítica atendible sobre la cual hay que discutir, uh-huh. porque sí creo que es uno de los pecados de la izquierda en México, no solo de la izquierda, pero de los gobiernos en la capital, ha sido el clientelismo. Creo, por otro lado, que el único que trató de alguna forma de reducir sus efectos más perversos fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al crear la pensión universal para adultos mayores y otros programas con objetivos universales, porque eso reduce el clientelismo y la lógica de la compra de votos. Pero me parece que es una crítica importante porque pues es indudable que los políticos hacen de la pobreza un negocio. ¿Y qué les parece la propuesta de Marco Rascón, ¿no? que lanzó al Instituto Electoral, ¿no? Voto sin foto. También es una buena propuesta. Estábamos discutiendo que justamente, que bueno, no, a mí no se me hubiera ocurrido pensar, pero pues es un instrumento de coacción del voto. ¿Quién no tiene hoy un teléfono y quién...? Pues demuéstrame por quién votaste, uh-huh. ¿no? Creo que es una buena propuesta, incluso Purificación se subió. Sí, me hubiera gustado ver a los demás también subirse a esa propuesta. Habrá que darle seguimiento, ¿eh? Creo que hay una cosa de los candidatos como de orgullo, de ¿por qué no, si un candidato hace una buena propuesta, ahí mismo decirle, pues es una buena propuesta y me sumo, ¿no? En vez de tener que esta cosa de orgullo que hay en los políticos, a veces me parece un poco ridícula. Qué bueno que Marco haya hecho esa propuesta y qué bueno que Purificación lo haya secundado. Tal vez en la comida a la que convocó Marco Rascón, ¿no? con los candidatos para... Puedes ir, güey. ¿No? Tal vez en esa comida los demás candidatos abracen esta propuesta foto, ¿no? Está sobre la mesa. Y es buena, bueno, parece interesante, ¿no? Ante lo que se está discutiendo en la ciudad y de esta entrega de apoyos y todo. Ahora es una candidatura testimonial, la suya, y bueno, a veces esas candidaturas son interesantes porque pueden decir cosas que otros no pueden. No, es interesante. Yo digo, recordemos el papel que jugó Gilberto Rincón Gallardo en el 2000, en ese famoso debate en el que pues muchos dijeron que él había ganado el debate porque había sido el que había llegado más al corazón de los mexicanos y hizo planteamientos muy interesantes y colocó una agenda ese día, que es una agenda que hoy continúa y que quizás pues no se hubiera abierto paso, que fue la agenda de la diversidad en general y de la no discriminación. Y eso, esa agenda se instaló ese día en ese debate. Entonces, pues yo creo que los candidatos independientes o de partidos pequeños, si saben hacerlo bien y si se lo plantean seriamente, pueden jugar un papel importante, por lo menos en meter agendas nuevas, agendas innovadoras, agendas progresistas, y no creo que haya sido el caso de esta noche. Seguro, nos vamos un poco decepcionados. Por último, Barrales, ¿qué les pareció? ¿Así un comentario, su desempeño, sus propuestas, o vieron que solo fue frontal, digamos?
Pues yo creo que no presentó alguna propuesta demasiado relevante. Creo que más bien se mantuvo con lo que ha venido diciendo. Yo no vi alguna propuesta que me haya llamado más la atención. Pero, y yo creo que venía un poco a tratar de volver a poner en la palestra el tema del Repsamen y algunos otros ataques a Claudia Sheinbaum, que es la puntera ahora mismo en las encuestas, y quizá también esta confrontación que ha tenido tradicionalmente con Mikel Arriola, ¿no? Sobre, las acusaciones con respecto a los inmuebles que tiene en Miami, en la Ciudad de México. Pero creo que, y lo hablamos al inicio, Mikel resbaló completamente con este tema de la Casa de Polanco, porque prefirió después, cuando Ricardo Rafael quiso darle pasarle la palabra, la pelota otra vez para que respondiera, pues no, prefirió dejarlo pasar, ¿no? Yo no vi en realidad una propuesta que te llamara la atención. Ni en tu casa, Barra. A mí me... No, lo que voy a decir es que es algo políticamente incorrecto, pero a mí me cuesta separar la imagen de Alejandra Barrales de todo lo fake que veo en ella. Desde su manera, desde su lenguaje corporal, hasta sus cirugías. Es decir, eso para mí representa un poco lo que ella es. En el fondo es una imagen muy... a la que me cuesta mucho creerle sus mensajes. No me transmite convicción en lo que ella está diciendo, no me transmite un compromiso genuino con una causa, me transmite más ambición de poder, este tipo de cosas, ¿me explico? Y lo veo en la forma en la que ella habla, en la forma en la que se comporta. Entonces me cuesta, digamos, que sea una candidata que me transmita algún tipo de credibilidad. Mikel Arriola me parece un candidato mucho más genuino, aunque no coincido con él en nada, y más interesante. Bueno, está bien, ya sabemos. Y hasta atractivo en su manera de ser que Alejandra Barrales. Alejandra Barrales me parece que ella es un fraude de pies a cabeza. Perfecto. Aunque creo que fue la única que, incluyendo tantas mujeres ahora en el debate, que tomó el tema de la mujer, de la reinserción de la mujer a la actividad productiva, a los trabajos y demás, ¿no? No escuché, al menos, no sé, ustedes díganme, de las otras candidatas, mujeres, abordar el tema, quizá al menos abordarlo, o sea, una agenda enfocada a las mujeres y al tema del trabajo esta reinserción de la que hablaba justamente Alejandra Barrales a la actividad productiva de las mujeres de la Ciudad de México. Perfecto. Pues bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que pensamos que iba a ser un poquito corto, pero pudimos ahondar en varios temas. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que hayan analizado las propuestas de los candidatos, de las candidatas, y pues está abierta la invitación para que en próximos eventos, el próximo debate, tal vez nos acompañen. Con mucho gusto. Y ya estamos aquí, ¿no? La verdad, disfrutamos mucho estar aquí con ustedes, y bueno, pues despedimos esta transmisión. Sigan toda la información, los detalles de lo que pasó en el debate, en el posdebate, en nuestra edición impresa y en todas nuestras plataformas digitales. Gracias y buenas noches.